ay, 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 ay. Ahora sí, gorillo, volvimos, volvimos. Estamos aquí. Nosotros vamos a darle la bienvenida otra vez porque mucha gente que se acaba de conectar para la batalla de los artistas. Ya pasamos la batalla de los beatmakers. Estamos aquí en Fuck Brewing, Super Solo, Mr. Kain, de Smash Hits. Tenemos al cónsul de Trap House. ¡Dímelo! Saludo a mi gente linda de Smash Battle, la gente linda de Fuck Brewery. Y a todos los que están conectados y a todos los que están presentes, bienvenidos a esta parte de la batalla. De la manera que tenemos que explicar esto, porque es que el bracket es diferente. Sí, es diferente. Hay que enseñarles a ellos cómo va a ser este bracket. Vamos allá, vamos a enseñarles la pantalla ahora. Boom. Ok, aquí están viendo de la manera que el programa que nosotros usamos, que se llama Bracket HQ, uno le pone los inputs de 10 personas, ¿verdad? Porque tenemos 10 artistas compitiendo en esta batalla. Y él se tira como que un meneo. Es un algoritmo, o sea, una computadora inteligente. Eso creó el algoritmo y lo va a choflear, ¿no? So, lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a dar el botón de shuffle. Y no sé cuántas veces, dime un número, cónsul. Vamos a ser 5. 5. Zumba ahí. Ok, so están viendo ahora en este bracket, cuando le demos al botón de shuffle, los nombres van a cambiar automáticamente. Así que vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Se fue. ¿A quién tenemos? Yo quiero saber. Ok. So, de la manera que el programa, acuérdense, esto no somos nosotros. No, nosotros no decidimos esto. Este es el programa como lo hace. Tenemos en la primera ronda a Eroa contra Tenzin. Y tenemos a Crazy contra Drean. Sí. Ok, sí. Esa va a ser la primera ronda. Sí. Pero vamos a explicarles ahora el round 1. Exacto, vamos a explicarles el round 1, así que vamos allá. Round 1. El reto de la primera ronda consiste en crear una canción y grabar un video cantando, enseñando la lírica, utilizando textos y emojis. Todos los artistas van a recibir el mismo beat y la canción debe incluir un chanteo y un coro cantado. Vamos a escuchar primero a Eroa. Ella es modelo de cine, le tiran hasta los chugas. Quiere que llevan chavo pa' que el ego se le suba. No le suplica a nadie, ya sabe que está bien dura. Por la calentura me envía fotos sin censura. Y quiere darle respect en la playa o en el carro con la vista al mar. Tú no eres la única, más no te sientas mal. Fuiste tú quien me eligió, dime más qué sucedió. ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? Trampa caíste, porque vuelve a mí pa' darle respet en la playa o en el carro con la vista al mar. Tú no eres la única, más no te sientas mal. Fuiste tú quien me lió, dime más qué sucedió, qué te dio, qué te dio. Ahí la escuchamos. Si te fijas, viste los emojis los saliendo. Eso es algo que se usa mucho en TikTok, el tener el closed caption. Sí. Y algo importante que tienen que fijarse, ¿verdad? Cuando tú vayas a hacer tu votación, recuérdense que los emojis nosotros se los proveímos. O sea, todos los emojis que tú ves ahí, tienes que pensar, los relacionó. Relacionó el emoji con la lírica. Eso es bien importante porque eso es parte del criterio para tu votar. Así que vamos ahora con el contrincante, ¿verdad? Exacto. So, vamos ahora directo con Tenzin, el round 1. Ella sale de rumba con su amiga a bailar. Tiene un culo cabrón, dice que es super natural. Le encanta cómo suena, ella quiere menear. Sube un video a las redes, siempre se va a virar. Por cómo ella lo mueve y por el humo no puedo ver bien. Me tiene embobado en la disco esa fucking mujer. Ella se me acerca, dice que conmigo quiere estar. Vámonos pa'l party, junto mami vamos a vacilar. Oh, oh, oh. Cuando viene me pone
con su amiga a bailar. Tiene un culo cabrón, dice que es super natural. Le encanta cómo suena, ella quiere menear. Sube un video a las redes, siempre se va a virar. Se va a virar. Okay, okay. Sí, está bueno, está bueno. Bueno, yo pienso que empezaron buenas. Empezaron buenos esos dos videitos. Sí, sí, sí. ¿Qué tú crees, Consul? Me gusta ese flow, como vuelvo y repito, el close caption con los emojis, como que siguieron ese patrón. Si ustedes se lo pusieron, siguieron el patrón. Sí. Hay que darle sus kudos ahí. Y lo mejor de todo esto es que ya ahora ellos tienen un contenido que ellos pueden sacar en sus redes, ¿me entiendes? Y darle promoción a lo que hacen. Oye, hoy en día no se puede, oye, la gente puede decir sus cosas, pero las redes sociales son tan importantes hoy en día. Son una plataforma que es completamente gratuita. Úsela a su provecho. Exacto. Oye, la votación ya está en el chat. Corillo, entren al chat de YouTube y busquen a ver quién va a pasar a la próxima ronda. Ok, yo creo que ya está decidido, Corillo. Fue por pela. ¿Fue por pela? Sí, fue por pela, Corillo. De acuerdo. Eroa se fue con 86%. 86%. 86. Ahora vamos a pasar ahora a... Tenemos a Cresci y tenemos a Adrián. Duro. Cresci y Adrián. Adrián fue el ganador de las primeras batallas de Smash Bros. 1. Así que vamos a ver ahora que él hizo su comeback en el 3. Vamos a ver a Cresci primero. Round 1. Otra vez. Dime a ver si le llego o le llega lo que vamos a hacer. La suegra no se entera, solo tírame. Que la hora se josea, baby. Dime a ver. Y nos grabamos en secreto, baby. Yo soy el con nadie, no va a coger. Tengo la llave para hacerte venir. Hoy mi diamante te hace llover. Me como tu candy, baby, tú estás lit. Súbelo pa'l lonely, mañana pa' la beat. Ella me dice que lo haga lento con amor. No quiere gritar, no, no. Pero la suegra entró. La miró con decepción. Y de cuarto ella salió. Pero pa' cuando entró, Cresci desapareció. Dime a ver si le llego o le llega lo que vamos a hacer. La suegra no se entera, solo tírame. Que la hora se josea, baby. Dime a ver. Muy creativo. Muy duro. Sí, vamos a ver ahora a Adrián. Cámara y acción, la baby dulce como candy. Ya no lleven lágrimas, ahora player for you, man. Y tiene a los hombres locos como la nota de Randy. Calle Loisa, la baby tan infragante. Si quiere coge un vuelo pa' Miami. Uber con la Betty, que hay playa pa' dar sun tanning. Explota la quincena y de vaqueo está el sugar daddy. Pa' no perder costumbre, rippy, hola de tsunami. Caliente la baby es bichota. Diamante en el cuello, pero fuego está en la nota. Chingando una ghost como en la NBA y el Jordan. Botó la llave el corazón por miedo de que lo rompan. Cámara y acción, la baby. Ok, lo dejo ahí. Él lo dejó cortito. Pero está bien, ya lo rompieron, en verdad. Los dos rompieron, sí. El primero fue Cresci. Así que... El segundo fue Drian. Así que vamos a ver a la votación ahora, Corillo. Esta primera ronda empezó... Súper excelente, de verdad que sí. Esto con lo de los videitos, en verdad, rompen. Yo creo que está bastante bien reñida. Fue bien reñido eso, en verdad. 125. Sí. Pero está muy tight. Para pararlo. Hacemos ahora. Un countdown de 10 segundos. Tú dices. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Paró. Bueno. Ya lo paré. Vamos a darle un aplauso a Cresci, que pasó adelante de Drian, diablo, eliminaron. Oye, pero buena participación de Drian, ¿sabes? Sí. Buena participación. Ya, lo eliminaron en el primer lugar de la primera batalla. Oye, el campeón de la primera batalla se acaba de eliminar en la primera ronda. Ok, ya completamos la primera ronda. Ya pasó Eroa y ya pasó Cresci. Ahora vamos para la segunda ronda y queremos escuchar las instrucciones de esta ronda. Vamos allá. Round 2.
El reto de la segunda ronda consiste en interpretar y añadir un verso a la idea recibida. Todos reciben el mismo beat con intro y coro grabado. Y la canción no debe durar más de un minuto con 30 segundos. Está bastante fácil, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a escuchar ahora a B-Ray contra Eroa. Zumba, así que solo. Está B-Ray en el segundo round. Dinero sí, amores no. Le metí un trago y no protesto. VIP ya se puso pa' lío. Cartera llena pero el corazón vacío. Si la has visto por las redes, ya nada es lo que parece. Se enamoró de todo lo que tiene. Se enamoró de viajes y hoteles. Se enamoró de todos los cienes. Se enamoró, pero se dio cuenta que nadie. Mamía, deja los disfraces. Dices que sí, pero te haces. Viviendo en una mentira te satisfaces. Tu corazón no miente, yo me sé sus claves. Estás cansada de todos aquellos males. Deja ya de aparentar, ni con todo el dinero tendrás felicidad. Te hace falta un hombre de verdad que te lleve al cielo, el alma pueda tocarte. Dime si tú estás pa' mí. Si no me tendré que ir. Vives en la tristeza de tener lo que quieres, pero al final solita te das cuenta que nada es real. No eres así, es ante tu apariencia. Se enamoró de todo lo que tiene. Se enamoró de viajes y hoteles. Se enamoró de todos los cienes. Se enamoró, pero ella sabe quién es el que la tiene. Ok. Mellow. Está gufiado, acuérdese. Está mellow. Acuérdese, sí. Estas voces mellow son de Fanta. Fantasma, que es el que siempre nos provee las acapelas para todas las batallas. Fantasma es un compositor bien duro que lo entrevistamos ayer en el Smash Podcast y nos enteramos que Fantasma es el compositor que más placement cogió este año. Metió 56 temas en un año. Casi nada. ¿Y tú sabes cuántos temas tiene en la radio ahora mismo? ¿Cuántos? 8. 8 temas en la radio ahora mismo, como compositor. Mi respeto para Fanta. Entonces vamos a escuchar ahora a Eroa en el segundo round. Zumba. Dinero sí, amores no. Le invité un trago y no protesto. VIP ya se puso pa'l lío. Cartera llena pero el corazón vacío. Si la has visto por las redes, ya nada es lo que parece. Se enamoró de todo lo que tiene. Se enamoró de viajes y hoteles. Se enamoró de todos los cienes. Se enamoró, pero se dio cuenta que nadie la quiere. No quiere pasarme mal de amores. Y tampoco quiere mal de humores. Vive con el rencor y bebiendo licor. Dice que sola está mejor. Yeah, intolerable. Se hizo toda y ahora intolerable. Tras de eso no quiere saber de amores. Ella la historia cambió. Ahora la mala es ella. La mala es ella. Dice que le den un motivo pa' volver a confiar. En su pecho no hay latido. Y ni la habrá. Eroa está aquí en la casa, ¿verdad? El challenge es interpretar. Interpretación significa coger esa canción, interpretarla a tu manera, cantarla tú con el coro que Fanta te escribió. Es como si Fanta te hubiera escrito un tema, ¿me entiendes? Y tenías que cantarlo tú con la interpretación tuya, ¿me entiendes?
sí tenías que añadirle un verso al final, pero tenías que cantar el intro de la canción y el coro, tenías que cantarlo tú con tu voz también, ¿me entiendes? Eso era parte de la batalla, de eso se trata lo que es interpretación, cuando un compositor te da una letra para que tú como artista la hagas tuya. Esto es bien lamentable, de sí, verdad. Sí, porque el chamaco le metió bien cabrón. En verdad, el chamaco le mete, ¿me entiendes? El chamaco le mete. Y está difícil la situación, pero tenemos dos personas que compitieron cara a cara. Uno completó todos los requisitos, completó como era, y la otra persona pues no completó el requisito. So, hay que ser justo. Mira, los otros participantes están diciendo que hay que seguir la regla. Así que, aunque la votación fue para Eroa, como quiera, la votación estaba para ti, pero tenemos que cumplir con la regla y los requisitos. Así que yo tengo una pequeña palabra para Eroas, que se encuentra aquí. Quizás esta situación puede servirte como algo negativo. Está de ti en salir de aquí con la frente alta o con la cabeza hacia abajo. Tú decides. Tú le metes, no le bajes. Es más, ¿sabes qué? Yo veo un día yo presentándote en una tarima. Trabaja hasta que un día yo diga, mi gente, en tarima, Chris, ¡Eroa! Chris. Así que no le bajes, Dari. Dios te bendiga. Es algo que no ha pasado aquí en las batallas antes, pero cuéntanos ahí, Eroa, ¿qué fue lo que pasó? Baby, Eroa, cuéntame qué fue lo que pasó, cómo te sientes. Pues mira, yo me inscribí ayer mismo, creo que fue, a esta batalla y con la prisa, ¿no? Y yo pensé que era hacer la versión, dejé la capela y pues hice mi verso, pero nada, reglas son reglas y hay que seguirla y vamos a ser justos. Mira, papi, yo te voy a decir algo de verdad. Denle un aplauso a Eroa aquí, de verdad. Eso es de hombrazo, papi, reconocer. Yo te voy a decir algo de mi parte y te lo voy a decir con todo el respeto de todos los que están aquí presentes. La competencia está bien dura, está brutal, pero nosotros como artistas aprendemos todos los días. Y yo sé que tú vas a venir la próxima edición, vas a romper, y escúchame, papi, como te dijo el cónsul, tú decides qué tú vas a hacer con esta oportunidad. ¿Te frustra o sigues metiéndole bien duro para la próxima? ¿Qué tú crees? Claro, claro. Siempre con la frente en alto. No me voy a quitar nunca. Papi, tú puedes. Este mundo es tuyo. Así que, felicidades. ¡Una bulla peloa, papi! Viene, corillo. Seguimos, corillo, ahí con los muchachos. Bueno, es muy lamentable para nosotros, obviamente, porque el chamaco tiene mucho talento y vino con su corillo, que es un corillo cabrón. No, y también vamos a dársela a Virrey, porque Virrey también sometió como era, ¿me entiendes? Y no hay que tampoco como que decir que Virrey perdió, ¿me entiendes? Virrey cumplió con sus requisitos y le metió. Entonces, ahora en la segunda ronda, vamos a escuchar a Valdi y a Tiago Santa Cruz. Esta es la próxima, Zumba. Así que vamos primero a escuchar a Valdi en su segundo round. Dinero sí, amores no, le invito un trago y no protesto. Un VIP ya se puso pa'l lío, cartera llena pero el corazón vacío. Si la has visto por las redes, ya nada es lo que parece. Se enamoró de todo lo que tiene, se enamoró de viajes y hoteles. Todo lo tiene, se enamoró, pero se dio cuenta que nadie la quiere. Yeah, yeah, tú solo ves, what is my set, cuál me compré. Yeah, yeah, ya me cansé de la mierda de tener que aparentarte. Odio tanto tenerte que explicarte. Pa' mí normal, ya me cansé de esperarte. A ti no más te importa tu fucking dinero, pero ya no quiero. Vete por favor y métete tu par de ceros. Déjame saber si esto fue real o tu corazón ya se echó a perder. Ya se echó a perder, pero ya no quiero. Cosas que valen mucho más que la fama y solo dinero. Yo
valoro los comportamientos que me valen más que eso. Estamos escuchando a Baldi, él interpretó la canción como era, si te fijaste. Exacto, sí. Ya, sí. Ya, entonces Baldi va contra Thiago Santa Cruz. Que Thiago está, él está aquí en la casa, míralo, con el celular y todo aquí, okay, activo. Okay. Viene. Dinero sí, amores no. Le invito un trago y no protesto. VIP ya se puso pa'l lío. Cartera llena pero el corazón vacío. Si la has visto por las redes, ya nada es lo que parece. Se enamoró de todo lo que tiene. Se enamoró de viajes y hoteles. Se enamoró de todo lo que tiene. Se enamoró, pero se dio cuenta que nadie la quiere. Siempre primera clase, necesita espacio pa' tu ese bagaje. Las relaciones son un chiste, no relaje. Todo el que viene bien a hacer aguaje ya. Ni recuerda quién la puso así. Soltera y peligrosa sale a relucir. Perreando sola como Nessie. Su número uno, su campeona, su propia Messi. Pero a veces en la noche solea. Se pregunta cómo fuera si estuviera enamorada. Y conociera a uno que no fuera otro interesado. Poder ser la Rosalía para un rau. Au. Si se siente en baja, se enfoca y trabaja. Le dicen que la ama. Lo manda pa'l carra. Porque se enamoró de todo lo que tiene. Se enamoró de viajes y hoteles. Se enamoró de todos los cienes. Se enamoró, pero se dio cuenta que nadie la quiere. Ya, ya, lo de está difícil. Está difícil esa batalla. Sí, de verdad que vamos a ver ahora los votos. Ahora sí, ahora estamos ready para votar, sí, ¿verdad? Sí. Ahí tenemos dos interpretaciones de la lírica. Ya tuviste lo que es una interpretación. Entendido, sí. Ok, so, tenemos a Baldi, fue el primero. Thiago Santa Cruz fue el segundo que escuchamos. Así que vamos a ver ahora las votaciones. ¿Estamos ready, Cristo Cecil? Yo estoy escuchando a esa gente, mami, en verdad le están metiendo bien duro. Son unos duros manos. Y para que ustedes vean, como dijo ahorita el cónsul, le dicen la gente nueva, pero mira, todos son artistas y de verdad le están metiendo y son gente que viene, mira, subiendo y prometiendo. O sea, baby, yo no sé qué va a pasar, cónsul. ¿Cómo está esto, pa? Esto está bien apretado. Papi, apretado, ¿verdad, muchacho? Cool. Yo estoy tan motivado que yo creo que en la próxima edición hasta yo voy a competir. Yo estoy ready. Yo sería más romántico. Perreo es lo que tú haces, ¿verdad? Pacho, yo sería de los que, pan, en el poste, bucutu, pan, se formó, eso. Eso es lo que me gusta a mí, el perreo. Hasta abajo, bucutu, pan, llévatelo. Usted, cabrón, qué bien. Y arranca las votaciones. Bueno, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la comunidad? Ya, la gente está votando y tenemos ahora mismo un... Oye, está por pela. Un 74, 75, 72, no sé. Pero Thiago Santa Cruz está ganando. Bueno, vamos, un aplauso para sí, ya está. Duro. All right. Ahora vamos con Kevin Young contra Buda's Third Eye. Está por ahí también, ¿verdad? Sí, Kevin Young está aquí. Kevin Young fue el que ganó los Smash Bros. Sí. 2 como artista. Exacto, sí, me recuerdo. Así que vamos a ver ahora a Kevin Young. Dinero sí, amores no, le invito un trago y no protesto. VIP ya se puso pa'l lío, cartera llena pero el corazón vacío. Si la has visto por las redes, ya nada es lo que parece. Se enamoró de todo lo que tiene. Se enamoró de viajes y hoteles. Se enamoró de todos los cienes. Se enamoró, pero se dio cuenta que nadie la quiere. Un shot,
por el money. Agria pa' el office y le suelte, honey. Si le preguntan por amor, dice Johnny. Yo ni lo conozco, solo pa' un Bad Bunny. No está para serio, tampoco pa' un funny. Pero tú estás rica, mami, tú estás yummy. Ah, sale cuando se esconde el Sonic. Pa' libera el estrés, se mete un gummy, yeah. De hotel en hotel, dice que esta noche va a romper. Cuando sale no se deja ver. Se puso pa' ella, ya no está pa' un aquel. Ni pa' él, solo se enamoró de un papel. Que tiene más valor que un infiel. Puso su corazón en modo freezer, freezer. Se enamoró de todo lo que tiene. Se enamoró de viajes y hoteles. Se enamoró de todo lo tiene. Se enamoró, pero se dio cuenta que nadie la quiere. Y lo Kevin Jones. Claro, duro, 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 duro. Eso apretó. Tú sabes que Kevin Jones como que le gustan las voces de Fanta. Le quedan bien los temas de Fanta a Kevin Jones. Ok, qué duro. Un posible artista para Fanta ahí. Un posible artista para Fanta. Oye, Fanta, yo sé que tú estás viendo, pero aquí hay algo. Vamos a ver, va con Buddha's Third Eye. Zumba. It's Buddha. 47. Dinero sí, pa' moverla. Le invito un traca y no protesta. VIP, ella se puso pa' el día. Cartera llena pero el corazón vacía. Si la veo en las redes, ya no es lo que parece. Se enamoró de lo que tiene. Se enamoró de los viajes y hoteles. Se enamoró de todos los cienes. Se enamoró pero cuenta que no quieren. Que no quieren, que no quieren, que no quieren. You too evil, like an evil. You try to hurt me, but I'm more evil. You try to use me, I guess we equal. I eat that pussy out by the leader. I beat that pussy up, but I don't beat on her. But I don't need ya. I got five bitches on. They knees, they enjoy. Helping all my needs. I hope you can sleep. Watching my success on TV. All that clout got you working at Wendy's. Look at me, life a movie. I'm out this beat. Alright, alright. Ahí teníamos una interpretación bastante diferente. Hacho, me dio sueño, cabrón. No, me dio sueño. No, pero tampoco así, porque... No, yo fíjate... De momento le cayó, ¿verdad? Oye, había una parte cuando le empezó a cantar en inglés, esa parte en inglés, a mí me gustó bastante, fíjate. Hacho, es sí. Que para mí, si tú no sabes poner autotune o no tienes alguien que te ponga el autotune, ya te escrachaste. Lo que sí, exacto, nos dimos cuenta... Que en la parte que era interpretar el intro y el coro, el autotune estaba en la nota incorrecta. So, sí, sí, puso eso, la foto en eso, el tiene, eso tiene que ver mucho. Así que vamos a tirar la votación y vamos a ver qué nos dice Cristo Cecil. Ahora mismo, ¿con quién tú estás? Firma, aparte de tú estar compitiendo, yo te pregunto, si tú no estuvieras compitiendo, ¿qué te parece la competencia hasta ahora? Papi, algo maravilloso, en verdad. Les doy gracias a ellos por apoyar los nuevos talentos. Esas son las cosas que tienen que haberse. Tienen que hacerse más porque tú no sabes qué talento va a salir y explotar. Así mismo es, papi. Y como están las cosas hoy día, de repente tú estás hoy empezando y ya mañana estás volado. O sea que realmente todo esto de las redes, de la tecnología y todo, nos permite exponer los talentos. Así que mira, papi. No te vayas, que ya invito vienes tú por ahí, así que... No, papi, del case para el mundo, de llorar para el mundo, tú sabes, las dobletas, te va a hacer. ¡Eso es! ¡Síguelo, cariño! ¡Duro, amarillo! ¡Qué bueno! Bueno, de Llorén, tenemos representación de Llorén aquí. ¡Qué duro, en verdad! Saluda a todo el corillo. Mira, ¿cuál fue la votación final? Vamos a ver qué dijo ahora la comunidad. Yo creo, en verdad... ¿Fue pela? Sí, una pelita. 76%. 76, sí, sí, 76% de los votos. Digo, 76. 75 y 24. Sí. Kevin Jones, a favor de Kevin Jones. Bueno, Kevin Jones pasó la próxima ronda. Felicidades a Kevin Jones. Bravo. Salud. All right. Ahora vamos a tener
a Cresci contra Firma. Oye, hablando de Firma, ahora va Cresci contra Firma. Así que vamos a escuchar a Cresci primero. Viene. Round 2 de Cresci. Dinero sí, amor no, le invito un trago y no protesto. VIP ya se puso pa'l lío, cartera llena pero corazón vacío. Si la has visto por la redes, ya nada es lo que parece. Se enamoró de todo lo que tiene. Se enamoró de viaje y hoteles. Se enamoró de todos los bienes. Se enamoró, pero se dio cuenta que nadie la quiere. Vente conmigo, mami. Te doy la luz pa' que prendas de mí. Yo soy como Drake, certified lover boy. Tráeme pa' acá ese cake, que por ley yo a ti te doy. Pero no me peleé, yo no quiero problemas. Estoy logrando lo que deseo y solo pido paz. Y es que no puedo creer que sigue jodiendo de hablar. Entonces te dejo saber que ya no doy para más nada. Se enamoró de todo lo que tiene. Se enamoró de viajes y hoteles. Se enamoró de todos los bienes. Se enamoró, pero se dio cuenta que nadie la quiere. Ok. Cool. Ahí teníamos a Cresci. Vamos a ver. ¿Contra quién es que va a Cresci? Contra Firma. Firma. Contra Firma. Firma, ¿tú estás ready? Firma está aquí. No, y Firma vino. O sea, tú te metes al chat y está todo el mundo ahí hace rato. Él tiene a todo Lloren votando por él aquí. Hacho obligado. Qué duro. Claro, Cresci tiene la verdadera presión, ¿oíste, Cresci? Cresci está aquí, ¿verdad? También. Está por ahí. Tiene la verdadera presión. Bueno, vamos a ver lo que dijo Firma en la segunda ronda. Dinero sí, amor no, le invité un trago y no protesto. VIP, él se puso pa' el lío. Cartera llena, pero el corazón vacío. Si la has visto por la red, ya nada es lo que parece. Se enamoró de todo lo que tiene. Se enamoró de viajes y hoteles. Ese triángulo está dura cuando posa en todos los ángulos. Nico se cae su cuero, el caballo de su polo. Va por los millones, su ídolo es independiente. Se casa con Benjamin Franklin. Sube los trabajos pa' que se lo vuelan los Yankees. Si fuera actriz, ganaría en todos los casting. En su juego el trono es reina como el Sick Island. Se enamoró de todo lo que tiene. Es que esa es la pauta que hay que tirarle, ¿verdad? Al final, smash it. Okay. Diablo, ¿verdad? It's a real smash it. Yo voy a tirar el poll de ahora, yo quiero saber. Vamos a tirar el poll, ¿verdad? Sí. Está difícil, ¿qué está tú crees? Está bien difícil. Cuéntame, Consul, ¿qué tú crees? ¿Alguna analítica que tú te tiraste ahí entre los dos? Fíjate, los dos muchachos están aquí, ¿verdad que sí? ¿Cresci está aquí? Levante la mano, Cresci, si está aquí. No lo veo, ¿no? ¿No? Ok, no está. Pero Firma está aquí. Firma está aquí. De verdad que me gustó la manera que los dos, como que yo diría, selfiearon encima de la pista. Se dejan escuchar ambos. Yeah. Pero Firma está aquí. De verdad que me gustó ese como que la voz como que la...
la, como transmitió la vibra de la canción, es como que va, la vibra de la voz va con la pista. Pero los dos están duros, los dos están duros, de verdad. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver qué dice la comunidad, que son los que deciden de verdad. Yo veo mucha aceptación de parte de Filma. Vamos a ver ese poll. Ya, pero eso espera. Espera. Bueno, Corillo, Filma, pasaste la próxima ronda. ¿Cuánto fue el porciento final? El porciento final, 63% para Filma, Corillo. Saludos al Greco. El Greco dice: felicidades, Corillo. Pronto vamos para Lloren de nuevo. Vamos para Lloren de nuevo. Conocer la Filma, ya, Lloren. Duro, duro, duro. Muy duro. Bueno, ahora vamos a la tercera ronda. Ya, estamos a ley de nada. Estamos a ley de nada. La tercera ronda va a ser Virrey contra Thiago Santa Cruz. Y tenemos a Kevin Young contra Firma. Esa va a ser la tercera ronda. ¡Ya, rayo! Bueno, vamos a escuchar las instrucciones a ver qué es lo que, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Round 3. El reto de la ronda número 3 consiste en crear un free de un minuto. Debes utilizar un beat proveído por Smash. El tema del free debe ser Todo Nuevo, Vida Nueva. Y todos los artistas tienen que someter un video cantando al free. Vamos a buscar aquí a B-Ray. Esto se está poniendo bueno. El jump B-Ray News, yeah, dice Todo Nuevo, Vida Nueva, yo lo veo. Yo con feca, sabes que no lo celebro. Se acordarán del nene por el joseo. Lo siento, nena, no estuviste de cero. Ando medio selectivo, cuento los leales. Si a Cristo lo traicionaron, van a ser iguales. Por eso no me confío de todo el que hable. Contados y conocidos, los demás no hay chance. Yeah, yeah, yeah. No quiero problemas, no quiero ni un falso. Solo darle a mami todo lo soñado. Lo juro, jefita, estaba por mi hermano. Por todas las noches que la vi llorando. Todo será nuevo, la casa es al lado. Solo aguante un poco mi sueño. Al paso lo sigo intentando, sigo progresando. La meta la veo, ya voy coronando. La vida nueva que yo soñé. Como en la Dios me siento flex. Joven promesa como Mbappé. Me los lleve a todos versátiles en el game. Yo sigo aprendiendo, tomando los consejos de la gente que sabe. Para no tratarme de pendejo, no. Guardar mi flow, no creo, no, no. Ya, okay. Ese era de otro país, ¿verdad? Sí, él era de otro país y tiró un switch up, cogió y cambió el beat también. Sí, que no hay una regla específica. Sí. O sea, la pista es la pista original es de nosotros. Pero él vino y le hizo y algo. Y él le hizo un switch up ahí a como que le quedó bien duro. Sí. Que era básicamente la misma pista, pero como que le puso otro tempo o algo. Ok. Así. Sí. Ok, so, B-Ray va contra Thiago Santa Cruz. So ahora vamos a escuchar a Thiago Santa Cruz en la tercera ronda. Escucha, ey, vida nueva, todo nuevo, yo estoy más que listo. Santa Cruz pa' arriba, tú sigues rezando a Cristo. A mi tiempo y a mi ritmo, tú bailando en TikTok. Lo que hago nunca muere, tengo el don de Don Francisco. 2K24, ya tenemos el chico. Flow nuevo siempre, culo nuevo siempre. Búscate un trabajo honesto, los tuyos te mienten. Aunque se hagan los ciegos, los tuyos no lo sienten. 2023, yo ni escribí resoluciones, escribí declaraciones. Tú no escribes ni canciones, yo soy la respuesta y eso ya no lo cuestionen. Tú nada más gastas palabras, tú no inviertes en acciones. Quiero todo nuevo, mejores espejos, mejores reflejos pa' flexiarle viejo. Una vida nueva y un anillo caro, estoy casado conmigo, yo nunca me dejo. El dinero es simple, no hay complejo, soy mi propio Noah, solo me manejo. Como el celu de una fan de Babbo, aquí vamos lejos, aquí vamos lejos. ¡Diablo! ¡Sacado cabrón! Oye, pero esta cosa como que de tirarle los switchos para los beats como que le está gustando a la gente. Eso es creatividad, ¿verdad? Y de eso se trata esto, de ser creativo. Hay que salir de la caja, hay que, ¿verdad? La esencia, tiene que tener, cada artista tiene su propia esencia, pero hay que salir de la caja. Y eso es lo que están demostrando estos muchachos, están saliendo de la caja. Exacto. Bien hecho. Bien hecho. Ahí teníamos a B-Ray contra Thiago Santa Cruz. Vamos a ver ahora a ustedes, saquen los celulares. Esto está fuerte también. Queremos que voten ahora. Acuérdense, estamos escogiendo a los que van a ir al campeonato. Ya, esta es la semifinal. Los ganadores de aquí son los que van para el campeonato. Literalmente. Oye, mira, tenemos a Thiago Santa Cruz con 75% de la delantera. Todavía hay 56 votos. Yo creo que se le puede dar break. Cristo Cecil, gracias por la energía.
Hace duro. Falta, hace falta esa energía aquí en la batalla. Duro, oye, y por ahí yo veo mucho chocolate caliente. Ofrezcan para acá. Oye, eso cae bien. ¿De verdad que hay chocolate caliente? Por ahí yo veo mucho chocolate caliente. Nosotros somos fanáticos de chocolate caliente. Lo veo en el ambiente. Se puede sentir. Bueno, vamos a ver qué dice la comunidad. Virrey contra Thiago Santa Cruz. Y ya lo te espera. Se acabó, Corillo. Espera. Se acabó. Thiago Santa Cruz, felicidades. Va para la final. Para la final. ¿Cuál fue el porciento final? 73% de los votos para Thiago Santa Cruz. Oye, datos curiosos, los tres que están por ahí están aquí en la casa. Sobremos a ver si tienen la babilla para cantar en vez. H, de... yo creo que se atreve. ¿Te atreves? Bueno. Duro. Ay, yo digo que sí. Dijo que sí. Ok. Ahora vamos a la otra semifinal, que es Kevin Young contra Firma. Y vamos a escuchar a Kevin Young primero. Yeah, brand new, todo nuevo, año nuevo. Muchos me tiran hate, y con todo y eso estoy blessed. Oh my homie, bendición mami, que voy pa' la calle a josear el money, no quiero un Grammy, solo quiero verte bien. No creían, pero ahora creen. Conmigo comen lo que estén. For new friend, cero Panamá, billetes de 100. Buenas vibras pa' los que me tiran la mala. Esto fue boceado, aquí nada, esto fue por pala. El cosi me dice pronto estará en grande escala. Uno por bien da la mano y por envidia te la jalan. Es mío el 23, me escucha el que a mí no cree. Si da esperando algo a cambio, mejor ni lo dé. Ustedes corren por batería, yo corro por feles. Canto en una tarima y en 3000 o hayan 3. Pronto van a decir que no eres como antes. Que te llegó la fama y que soy un arrogante. Ahora me buscan porque nos pusimos adelante. Pero ¿dónde estaban cuando era cero el balance? Y seguimos bless. Oh my homie, bendición mami, que voy pa' la calle a josear el money, no quiero un Grammy, solo quiero verte bien. No creían, pero ahora creen. Conmigo comen lo que estén. For new friend, cero Panamá, billetes de 100. Yau. ¿Dónde estabas tú cuando no era nada y se fueron de mi lado? Me buscan por YouTube porque saben que ya no me encuentran en ningún lado. Muchos se quedaron pero ahora dicen que se pegó el quedao. El que me falló lo tenemos fichado. El que me la dio sabe que no ha fallado. Y no sobre el ticket tengo, se lo multipliqué lo que me dio. No paramos de bucear hasta que se dio. Con los míos donde como no comen dos. Pues si preguntan la F es de Fendi. Fuck los porcos, los envy. Ahora la hipocresía está trendy. Que me fallaron, nunca los vendí. ¿Dónde estabas tú cuando no era nada y se fueron de mi lado? Me buscan por YouTube porque saben que ya no me encuentran en ningún lado. Muchos se quedaron, pero ahora dicen que se pegó el quedao. El que me falló lo tenemos fichado. Y el que me la dio sabe que no ha fallado, no. ¡Y a diablo! ¡Wow! Apretaron. Y todo. Hizo hasta una producción ahí todo, así que. Vamos a ver el video de Firma, round 3. Perca se va el mundo. Yo vengo de la aula de los vivos como Lito, pensando que mi camino estaba maldito. Pero Dios bendijo en los manuscritos. Ahora dando bless, un niño bendito. En este gaming usted no tiene mi guía. Yo tuve que vender droga pa' mantener una familia cuando había hambre. Siendo el alfil en este juego de ajedrez. Ahora la moneda se viró. Pues que tiraba la mala se retiró. No son las 12 pero hasta di miro. Usando cabrón me mama el bicho todo el que no me la dio. Se van a hacer. Y si te incomoda en verdad a mis 5. Nadie va a brincar la cuica donde yo la brinco. Prendo una set y soy Goku en modo distinto. Estamos creciendo, dije tantas veces de que hace pa' el mundo que ahora se está cumpliendo. Porque tengo hasta los felicianos huyendo. Porque tenemos vida nueva, todo nuevo, todo nuevo. Nevera llena, culo nuevo, culo nuevo. Lleve el dinero, pedales nuevos, empezamos desde cero. Y ahora, porque tenemos vida nueva, todo nuevo, todo nuevo. Nevera llena, culo nuevo, culo nuevo. Lleve el dinero, pedales nuevos, empezamos desde cero. Y ahora, llevo el dinero, pedales nuevos, empezamos desde cero. Y ahora,
¡Diablo! Vuelvo y repito, la creatividad de estos muchachos en estos videos se salieron de la caja. Y tú te fijas que todo el mundo usó la misma pista. La misma pista, diferentes vibras. Yeah. Está duro. En verdad, felicidades. Esta semifinal está bien dura. Los videos quedaron duros. En verdad, gracias, wow, Firma, por haber sacado como que... Yo sé que te esforzaste, diste un paso extra a meterle un video, corillo, y los exhortamos a que cuando se acabe esto, después vayan y vean los videos, porque aquí en el live están saliendo los videos también, que Firma le metió al video bien cabrón, sí, igual que Kevin Jones también. Kevin también le metió al video, que sí, les quedó cabrón a los dos. Los felicito. Y se ve también el que se están esforzando a hacer ahí semana allá. Sí, eso exactamente. Sí. Están saliendo están dando como que la milla extra. Exacto. Está bien. Así difícil. Vamos a votar, corillo. Todo el mundo saque los celulares. Estamos en el YouTube, en el chat. Vamos por 130 votos. Sigan votando, corillo. Yo sé que en este live ahora mismo son 140 personas en vivo ahora mismo conectados, 150. Bueno, es que yo no sé, la gente se conecta y se sale. Sí, ahorita estábamos en 220 en el live, así que estamos bastante bien. Firma está adelante con un 55% de los votos, Kevin Jones con un 45% todavía. ¿Todavía? Hay que darle un break, hay que darle un brequecito, ¿verdad? Está cerca, es que está bien cerca. Está bien cerca, corillo. Yo creo que esto está apretadito. Vamos a ver. ¿Qué dice el corillo? Y aquí todo el mundo votó. Todo el mundo que está aquí presente, sacaron los celulares. Voten, saquen los celulares y voten. Estamos en YouTube, Smash Hits Music. Está cerca. Yo creo que hay un voto de diferencia. Está 51 contra 49. Esto está bien tight, bro. 51 contra 49, corillo. Vamos a hacer un countdown. Tú avisa. Vamos a hacer el countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Llámate el live. ¿Quién ganó? A ver. Firma. ¡Firma! ¡Firma! Firma un 51%. Con 51%, eso fue por un pelo. Por un pelito. Yo te voy a decir algo. Si yo soy Kevin Young, yo de verdad que me sentiría también duro, porque de verdad que los dos dieron la milla extra. Yeah. Firma y Kevin Young. De hecho, ¿tú sabes qué? Yo espero un día un tema de ellos dos juntos. ¿Verdad? Un tema de ellos dos juntos. ¿Y si esta pista la hacemos con ellos dos? Y hacemos un tema con ellos dos en esta pista. ¿Tú sabes qué? Yo voy a hablar con Joan. Esto hay que subirlo en Trajado Latino si ellos hacen esos dos juntos. Mira para allá lo que acaba. Hay que subirlo. Ay. Muy duro. Bueno. Hay que subirlo. Tenemos la final. Tenemos dos finalistas ya confirmados. Tenemos la final. Es Thiago Santa Cruz contra Firma. Ahora, la pregunta de los 20 mil chavitos o un millón de chavitos, como ustedes le quieran llamar, es: ¿lo van a cantar en vivo o no lo van a cantar en vivo? Porque esta es la final. Ellos pueden decidir si lo quieren cantar. Hay aquí tarima, hay micrófono, hay público. Y que lo siga aquí la gente en vivo. Yo pienso que ellos deberían pararse aquí con nosotros. Espérate. Mira, vamos a hacer algo. Ellos suben, que van a cantar en vivo. ¡Y se dan la mano! Ahora, mi gente, no se pueden perder esto. Ustedes rompen enviárselo a todo el mundo, porque es que ahora es la batalla final, frente a frente, en vivo, Thiago de su Firma. ¡Tan, tan, tan! ¡No vayamos! Oye, pues vamos a hacer algo. Vamos a coger una pausa en lo que nosotros seteamos. Ya. Los micrófonos para estar ready y le damos de una. ¿Está bien? Exacto. Baby, es lo que los muchachos setean, corillo. Mano, déjame entrevistarlo aquí rapidito. ¿Qué significa para ti, Thiago, papi, esta noche de hoy, esta exposición que tú estás llevando? Pues en verdad se siente súper bien, porque no sabía qué esperar de la competencia, y en verdad me se siente bien que voy a estar compitiendo con alguien que tiene un buen sonido, tiene buen vaqueo atrás, se siente una competencia justa, así que en verdad no quería que se sintiera fácil al final, así que vamos a romper, Firma, vamos a romper de verdad. ¿Te sientes nervioso, Firma? Estamos nerviosos, pero siempre con ansias de darle. Acho, papi, no es por nada, pero es que ahora... David, ahora es que aprieta la vuelta, porque estar en vivo, de verdad que está bien duro, papi. Yo estuve bien cagado. Mira, y te pregunto, ¿qué es lo más difícil que se te ha hecho a ti en esta competencia?
Para que sepan, me sacaron de mi zona de confort, pero como les dije a los muchachos, papi, descubrí un nuevo flow y estamos dándole con un nuevo color. Diablo. ¿Y para ti qué fue lo más difícil que se te hizo? Yo creo que es similar, en verdad, como que los primeros tres ritmos no es lo que yo acostumbro a hacer. Y pues me tuve que salir de mi zona de confort, de lo que yo suelo hacer, para meter mano y se siente bien llegar al cuarto round y poder representar, ya tú sabes. Oye, pero, oye, Corillo, pero tienen que coger esto como una experiencia bien dura. Porque, papi, a veces uno está en la casa, en el estudio, y uno encuentra como que su estilo, lo que uno quiere llevar. Pero esto que te saquen de tu zona de confort, te reta y te da la oportunidad. Óyeme, porque cuando ustedes salgan de esta final, ya ustedes saben, baby, que ustedes están listos hasta para hacer videos en TikTok y toda la vuelta. O sea, el primer video en TikTok que haga bailando tiene que ser contigo, así que ya tú sabes que tú estás comprometida para eso. Baby, yo estoy comprometido con los dos. Pida para eso, vamos a hacer la coreografía. Emma, yo estoy comprometido con los dos, que sea. Emma, me enseñan el baile y hacemos un TikTok con los dos, ¿qué tú crees? Esa es dura. Baby, Nacho, partiría, ¿verdad que sí? Un remix, ¿verdad? Y después de ello, Nacho, ustedes dos colaborando sería una partida también. Siempre estamos dispuestos para las colaboraciones y el hombre de mete, estamos duros. Mi gente de Fog Brewing, puñeta, ¿cómo estamos? Estamos aquí en la final. Teao Santa Cruz versus Filma, Smash Battles 3. Vamos a romper. All right, ¿estamos ready? ¿Tú estás ready? Fuimos. Ahí vamos. Súbele. Bastante. ¿Cómo le escuchan allá? Ey. Ey, vivo como un inmortal porque no creo en la muerte. Ey, papá Dios que no me suelte. Tú tira los dados que yo no importa cuánto apuesten. Ey, cabrones, yo soy la suerte. Mi mira mi poker face, pa'l carajo la ley. Kobe con el fadeaway. Aquí ni podemos verte. Cabrones, yo soy la suerte. Ey. Muchos viven orando y rezando, yo en el joseo con dos pepas, flow morfeo. Muchos apuntando el dedo, lo esquivo como Neo, eo. Papi, mi vida es hermosa, yo no transo con lo feo. Yo ni tengo que apostar, yo sé que ya el juego es mío. Yo no sé lo que es robar, todo lo que yo tengo es mío. Nunca me quedo sin gaso, aquí siempre estamos puestos. Y aunque quieran verme muerto, vivo como un inmortal porque no creo en la muerte. ¡Diablo! Oye, Tiago, tú viniste rey, viniste con energía. Y Filma, yo quiero ver ahora a Filma. ¿Estás ready, Filma? Yeah. Tienes a todo el combo activo, ¿verdad? Para votar. Dime, ¿dónde está mi gente? Soe. All right. Vamos a ver ahora a Filma. Baby, yo soy tu suerte. Gracias a toda la gente que está apoyando desde el principio, mi gente. Los queremos. Este es el caso para el mundo y no le van a caer nunca. Siempre se lo he dicho. Hey, dice así. Vamos a 100 por el zona rural. Hoy yo me siento como Messi, estamos en penal. Ninguno como yo le pone ese tota a llorar. Sé que si hacemos una porno nos vamos a pillar. Baby, yo soy tu suerte. Ven y tira tu dado. Hoy nos vamos a chingar en una suite de condado. Prendo un Georgina y te pongo a rezar como Cristiano. A ella no le gustan bobos, ella le encanta lo malo. Baby, yo soy tu suerte. Ven y tira tu dado. Hoy nos vamos a chingar en una suite de condado. Prendo un Georgina y te pongo a rezar como Cristiano. A ella no le gustan bobos, ella le encanta lo malo. Se está calentando el clima. Tú eres mi Patricia Porcino y yo tú dale. Por ti me quedo con Trujillo. Yo soy tu diablo, bebé, como Ale. Ese totito lo pongo a llorar. Mi bicho le da cosas sentimentales. Me dice que soy la odienda cuando penetro por esos canales. Arte esos panticitos, por eso yo no me alejo.
fatal si prendemos de este trébol. Baby, yo soy tu suerte, ven y tira tus dados. Hoy nos vamos a chingar en una suite de condado. Prende un Georgina y te pongo a rezar como Cristiano. A ella no le gustan bobos, a ella le encanta lo malo. Baby, yo soy tu suerte, ven y tira tus dados. Hoy nos vamos a chingar en una suite de condado. Prende un Georgina y te pongo a rezar como Cristiano. A ella no le gustan bobos, a ella le encanta lo malo. ¡Ey! ¡Sube! 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 ¡Hacho, qué bueno! Del Case para el mundo, de Lloren para el mundo, mi gente, gracias. La gente de Smash. La final, pero no es la final. Este es el comienzo. El comienzo. Bueno, vamos a darle un aplauso a Firma y a Thiago Santa Cruz en esta final. Los dos rompieron, en verdad que sí. Voy a zumbar el poll de una, así que zumba, corillo, todo el mundo, saque los celulares ahora a votar. A votar todo el mundo. Todo el mundo saque los celulares, rompan a votar. Yo no voy a votar, para no hacer trampa. Yo no voy a votar, mira, está ahí. Ay, Dios mío. Óyeme, muchacho, esto ha estado demasiado bueno, ¿viste? Se acabó. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va? ¡Ya lo 115 votos. Está por pela. No, espérate, se está acercando. Se está acercando. ¡Ea, rayo! Está reñido. ¡Qué duro, mano, verdad! Hacho, felicidades a los dos corillos, de verdad. Thiago y Firma, que lo han dado todo aquí. Bueno, tenemos 140 votos. Está cerquita, 142 votos. Mara, tírenle a las abuelitas, a las tías, a las sobrinas. Thiago, mara, ¿qué pasó? Llama a tu corillo. Wow, todo el mundo. Y los que están aquí, pónganse a votar. Y gracias a la gente de Fox, de la cervecería. Bueno, ya, corillo. Bueno, espérate. Conteo. Antes de eso, vamos a agradecerle a Micheo Music, por los premios del primer lugar. Tenemos Gaby Cintrón con las horas de mentoría. Tenemos a Fox Brewing. Ojalá Speakeasy. Sí. En verdad, gracias a todos. Gracias a todo el corillo que vino para acá. Gracias a todos los que están live. Así que el ganador de la batalla de los artistas en Smash Battles 3. Gracias al cónsul. Oye, cónsul. Gracias al cónsul. Gracias también a FUAP. A FUAPR. Oye, la pasamos bien, la pasamos duro. Y de verdad que, vuelvo y repito, todos los que participaron, para mí todos son unos ganadores. No le bajen. Dura. Vuelvo y lo repito. Cecil, gracias a FUA. El corrido de FUA y a Cecil, gracias. Full Harmony en la casa. By Intuitions. Yancy. Bueno, no se vayan, Charco. Hay que tomar la foto. No se vayan. Ok, 154 votos. Ya, vamos a hacer. 5, 4, 3, 2, 1. Duro, se acabó, cabrón. Un aplauso para Firma, el ganador de los Smash Bros. 3. ¡Oh! Un aplauso para Thiago. Felicidades, Hacho, los dos partieron, baby. Oye, lloré en la casa. ¿Dónde es el party hoy? Papi, ya tú sabes, vamos para de corazón. Si está abierto de corazón, vamos para allá. Bueno, querido, cónsul. Firma. Muchas gracias, Cris. Papi, gracias, muchas gracias. Gracias de verdad a los dos por haberme traído para acá. Espero que les haya gustado. De verdad que se repita. Pendiente a la próxima edición. Yes. Oye, volvemos en marzo, corillo. No se pierdan, volvemos en marzo. Bueno, corillo, nos vemos hasta la próxima. Se me cuidan. Música, maestro. Nos fuimos. Chequeado. En 3, 2, 1. ¡Mua! ¡Cheque! ¡Chao!